Y yo me metí porque un amigo de mi hermana me comentó que se había hecho árbitro y que tenía un carnet que le daba acceso a entrar al fútbol. Luego me enteré que aparte pagaban. O sea, que eso ya fuera bomba. Amb 34 anys, Guillermo Cuadra Fernández haurà d'aparcar un temps la docència per dedicar-se de manera exclusiva a l'arbitratge. Bon dia. La primera divisió estava en ment, però no era una obsessió. Tampoc era una opció que jo decía, bueno, yo tengo que ascender por encima de todo lo que pase lo que pase, tengo que ascender y si no lo consigo, porque eso también implica una parte que si no lo consigues puede llevarte a una desilusión. Per a Guillermo Cuadra, que aquest dia no deixa de rebre felicitacions, xiular primera divisió és una gran oportunitat, però s'ho agafa amb la mateixa humilitat que quan es passejava per regional. Retos en el arbitraje me puse cuando empecé a arbitrar. Poder arbitrar un partido con asistentes, porque al principio arbitras sin asistentes, ese era mi reto en el arbitraje. Mi meta así más a corto plazo es hacerlo bien en primera división. Aquest mestre de secundària es defineix com un àrbitre metòdic i flexible. Tienes que ir adaptando tu forma de arbitrar a lo que te va pidiendo la persona con la que estás interactuando, que en este caso es el jugador, o lo que te está pidiendo el partido en concreto. Yo no voy a decir, no, pues yo soy dialogante, porque a lo mejor en un momento soy dialogante, pero en otro momento no toca ser dialogante y no lo soy. El seu ascens posa fi a un quart de segle sense àrbitres balears a primera. El darrer va ser Tomeu Riera Morro. Fa 7 temporades que Cuadra, nascut a Madrid, està adscrit al Col·legi Balear i ja ha suspicàcies per quan hagi de dirigir equips de la capital d'Espanya. Yo soy un juez, yo soy una persona neutral que está en el campo impartiendo justicia. Així és Cuadra Fernández, un àrbitre que es vol consolidar a primera. Cuadra Fernández s'estrenarà a primera divisió amb el VAR. El col·legiat es mostra satisfet per la implantació d'aquesta tecnologia al futbol i assegura que ajuda que sigui més just. A nosotros se nos juzgaba con 30 cámaras, pero nosotros en el campo tenemos 8 ojos. Tenemos los 2 del árbitro, los 4 de los asistentes y los 2 del cuarto árbitro. Normal, lo más normal del mundo, que saques una jugada y diga, es que no ha visto esto el árbitro, es que lo más normal es no verlo. El VAR es como un asistente como el de la bandera. Necesitamos esa ayuda. Necesitamos, ante cosas que son clamorosas, que todo el mundo lo ve, cosas que el fútbol no entiende. El fútbol no entiende que cometas un error gravísimo, que ha visto todo el estadio menos tú. Entonces, esa es la ayuda que te va a hacer el VAR.